¿no? El Espíritu Santo fue astuto, ¿no? Porque el día de Pentecostés venían de todos lados, ¿sí? A hacer sus ofrendas. Entonces, ese día se derrama el Espíritu Santo y Pedro se da cuenta que, como cantábamos hace un ratito, o ayer, no me acuerdo, ¿sí? Que lo que Joel había profetizado, que no, que era esto, el derramamiento del Espíritu Santo, estaba sucediendo el día de ¿qué? De Pentecostés, ¿no? Entonces por eso sale y dice exactamente las mismas palabras, no dice otra cosa, dice la misma profecía de Joel. Entonces dice que después que Pedro da esta profecía y dice algunas palabras más, se convirtieron ¿cuántos? 3.000, imagínate, y sin contar ¿qué? Mujeres y niños, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando dice hay números acá en la Biblia, no se cuenta, porque en ese momento las mujeres y los niños no valían nada, ¿sí? Eran un cero a la izquierda, ¿no? Hasta el día de hoy uno va a Jerusalén cuando vas. No, esperen. Hasta el día de hoy yo quiero contar esto. Hasta. Qué ansioso que sos, Ana, lo Señor, con tu espíritu. Siguen heridas estas mujeres. No, que hasta el día de hoy yo quiero contar esto, que hasta el día de hoy cuando uno va a Jerusalén, no, uno ve que el hombre va adelante, ¿no? Y la mujer va atrás con los hijos, con los bolsos, con todo, va como con de todo, ¿no? Con un hijo por acá, otro hijo por allá, con los bolsos, y el hombre va adelante solo, ¿sí? Entonces, esa es su cultura, ¿no? Es su cultura. Yo siempre digo, ¿a qué las feministas no van, ¿no? Para hacer una manifestación? Dios mío, las matan a todas, ¿verdad? Entonces, pero más allá de eso, es su cultura. Uno puede entenderlo, ¿no? Respetarlo, ¿no? Pero es su cultura. Pero lo que digo, cuando uno dice 3.000 personas, es sin contar las mujeres. Escuche, es sin contar las mujeres y los niños. Levante la mano las mujeres, a ver. Bien. Levante la mano los hombres. Imagínate cuánta gente sería, ¿no? Porque siempre son más que mujeres que hombres. Entonces, imagínate, se derramó el Espíritu Santo y uno solo, ¿no? Fue capaz de, por una predicación, movido por el Espíritu Santo, ¿no? Lograr la conversión de 3.000 personas, ¿sí? Imagínate, ¿sí? ¿Quién tiene ese mismo Espíritu Santo? No sé si todo. ¿Quién tiene ese mismo Espíritu Santo? Levante la mano el que tiene ese Espíritu Santo. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. A ver, vamos otra vez. Levante la mano los bautizados, a ver. ¿Y en el bautismo qué recibimos? ¿Y qué se derramó ese día? Vamos otra vez. Levante la mano, ¿quién tiene ese Espíritu? ¡Ah! Decirle al de al lado, me parecía. Me parecía que eras bautizado. No, claro. Pero viste que a veces nos cuesta, como decíamos ayer, nos cuesta creérnoslo. ¿Sí? Creérnoslo. Yo siempre le digo al Señor, ¿no? Que suene un poquito medio raro. Yo digo, si a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, yo quiero que a mi sombra también se sane. ¿Sí? Porque no era la sombra ni era Pedro, ¿no? Como cantamos y dice la palabra en los hechos, ¿no? Era el Espíritu Santo. Yo quiero ese mover del Espíritu Santo en mi vida. No sé vos, pero a veces uno se encuentra con un montón de carismáticos que solamente quieren aplaudir y alabar al Señor un ratito y listo, ¿no? Y sentirse bien en un retiro y ya está. Ya comí, ya bebí. ¡Oh! Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Entonces en un mes vuelvo. ¡Ay, pues estoy tan mal! Estoy horrible. Me vuelvo a otro retiro. ¿Cómo? ¡Oh! Ahora sí. Estoy bárbaro. ¿Sí? Y no hacen nada, no mueven un dedo por los demás, ni por la iglesia, ni por nada, ¿sí? Y este es un tiempo donde necesitamos hombres y mujeres movidos por el Espíritu Santo. Y justamente la renovación carismática tiene esta impronta, ¿no? El bautismo en el Espíritu Santo, el que me dice que recibió el bautismo en el Espíritu Santo y no hace nada por los demás, es un mentiroso, es mentira. Tuviste una experiencia linda, sentimental quizá, pero no tuviste el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando uno tiene el bautismo en el Espíritu Santo, esta renovación, este Pentecostés personal en la vida de cada uno de nosotros, hay un cambio profundo en la persona, ¿sí? Hay un cambio en todo, en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de hablar,
por más que seguimos siendo pecadores, por más que seguimos cayéndonos, pero no puede más eso que el Señor en nuestras vidas. ¿Me explico lo que digo? Uno tiene el deseo de servir, de dar a conocer, uno pierde la vergüenza, ¿verdad? Empieza a perder la vergüenza, empieza a salir a los demás, o en ese poquito que puede hacer cada día, no pierde un instante, ¿sí? No pierde un instante para poder dar testimonio y proclamar la palabra del Señor con su vida. Francisco de Asís decía algo maravilloso: predica y si es necesario, habla, ¿sí? ¿Cuánto hace que alguien no se acerca a vos y te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? ¿Por qué sos así? ¿Sí? Yo quiero eso que tenés vos. ¿Verdad que hace un montón que no se nos acercan y no? Porque a veces nuestras caras no dicen que tenemos el Espíritu Santo. Nuestras actitudes no hablan del Espíritu Santo. Y yo acá estoy hablando gente de la renovación, ¿no? Porque esto es un retiro de la renovación carismática, ¿no? Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, tiene que notarse, hermano, ¿sí o no? Y es hoy el día que queremos una nueva efusión del Espíritu. Si hasta hoy no se te notó, se te tiene que empezar a notar. Amén. Amén. Decirle al de al lado, o sea, que te tiene que empezar a notar. Se te tiene que empezar a notar. ¿Sí? Cambia la cara de vinagre. Decirles, ¿eh? Dejate de andar quejándote. ¿Sí? Es así. Es más fácil quejarse que trabajar para el Señor. ¿Sí o no? Es más fácil, escuche, es más fácil quejarse que trabajar para el Señor. Es más fácil transferirle la culpa a los curas, no porque el cura no me gusta, no porque la coordinadora de ahora no me gusta, no porque el ministerio no me gusta, no porque el predicador y no te tiene que gustar, ¿no? Yo siempre le digo, yo no le toca gustar a todo el mundo. A algunos le llegaré, a otros no, pero a esto me llamó el Señor, ¿no? A predicar la palabra del Señor. Por más que no soy un predicador, ¿no? En medio del carisma de la evangelización. Es ese. Entonces, mi hermano, no es que le tenemos que gustar a nadie, le tenemos que agradar a Dios, ¿sí? Y le agradamos a Dios cuando vivimos movidos por su presencia, ¿no? Joel, cuando da esta profecía, ¿sí? Cuando da esta profecía, la da... Después léete el libro de Joel. Si no lo leíste hasta ahora, son 3 capítulos, ¿sí? Léetelo, son, en 10 minutos te lees menos, ¿sí? Según cómo lo leas. Entonces, pero anteriormente, ¿no? Nos va diciendo en el capítulo 1, ¿sí? Unas plagas que llegaron al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios. Las langostas, ¿no? ¿Vieron la gente que trabaja en los campos, la gente que trabaja en las viñas? Es decir, tiene que estar constantemente, ¿qué? Combatiendo las plagas. Porque si no, te comen todo, ¿sí? En ese tiempo, obviamente, no había nada de lo que hay hoy. Más allá de que todo lo que le ponen, después nos lo comemos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, ¿sí? En ese tiempo no, y resulta que el pueblo de Dios vivía de eso, de lo que sembraba, vivía de lo que tenía, ¿no? De los animales, de lo que les daban de comer, y resulta que llegaron las plagas, ¿sí? Y arrasaron con todo. Porque anda leyéndote, ¿no? Y empieza todo el profeta, ¿no? A hacer todo una expresión como del abandono de Dios que siente el pueblo, ¿no? De ese abandono de Dios que de repente, no sé si alguna vez has experimentado desierto espiritual en tu vida, ¿sí o no? El que me diga que no, tranquilo, ya le va a venir. Ya te va a venir, porque eso es parte de la vida espiritual, ¿no? Entonces, como que de repente, bueno, uno empieza, y el pueblo empezó a experimentar, pero ¿qué pasa, no? Este Dios que nos ayudó a tanto, que nos ayudó a hacer de la esclavitud, que esto, que aquello, que siempre estuvo con nosotros, ¿cómo permite esto en nuestras vidas? Y uno como discípulo también a veces, en los desiertos espirituales, empezamos como a caer en una desesperación, ¿verdad? En una soledad. Empezamos a no sentir nada, a no escuchar nada y a creer que todo empieza a derrumbarse a nuestro alrededor, ¿no? Y a decir, no te veo, no te escucho, no te siento, te fuiste. Te fuiste, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Yo he vivido en muchos desiertos espirituales, ¿no? Y hace muy poco también. Pero son parte, uno se va dando cuenta que después te ayudan a crecer, pero hay que pasar el desierto, ¿no? Hay que pasar el desierto espiritual. Y por eso va diciendo todo esto hasta que el profeta se para, ¿no? Porque los habían dejado, las plagas, no te duermas, escuchá, ¿sí? Los habían dejado las plagas en una total devastación. ¿Sí? ¿En una qué? Devastación. Devastación, ¿no? Los habían devastado, se habían comido todo. Habían arrasado con todo y habían quedado en un desierto total, ¿no?
Entonces, la palabra de Dios, si la leemos como algo, como un cuento lindo, no sirve. ¿Sí? La palabra de Dios hay que traerla a la vida, ¿sí o no? Hay que traerla a nosotros. Entonces, ¿cuántas veces nuestras vidas, por eso decía, en cuántos desiertos nos ha tocado vivir y también cuántas veces hemos experimentado devastación, ¿no? ¿Cuántas plagas de repente llegan, ¿no?, a nuestras vidas? Y ponele nombre a tus plagas, ¿sí? ¿Cuántas plagas? Que de repente no viene la langosta, pero viene de repente, no sé, la decepción, ¿sí? No viene la langosta, pero viene de repente la pena, ¿no? La depresión, ¿no? La ruina, la enfermedad, ¿sí? El desánimo, que eso es impresionante, los católicos cómo lo vemos, ¿no? La intolerancia, la soledad, y bueno, mirá, si empezamos a nombrar plagas, ¿sí? El enojo, ¿sí? La bronca, ¿no? La ira, bueno, y empezamos a hacer una lista interminable. Y acá también dice el profeta: lo que no se llevó la langosta, se lo llevó el pulgón. Lo que no se llevó el pulgón, se lo llevó. Y así nos quedamos sin nada, en una total devastación. Pero en medio de la devastación es donde se para el profeta. ¿Sí o no? En medio de la devastación es donde se para el profeta. Y la profecía también es. El profeta es un. La profecía es un carisma también, ¿no? Es un don. Así, yo quiero preguntarle, solamente levante la mano a los que son profetas. Los profetas. No los que reciben, los profetas. Los que reciben. Bien. Baje la mano. Levante la mano a los bautizados. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas también. Profetas somos por el bautismo, ¿no? A ver, baje. Ahora levante la mano a los profetas. Decirle al de al lado, así como me ves, soy un profeta. ¿Sí? Así como me ves, soy un profeta. ¿Y quién es el profeta? ¿Y quién es el profeta? Sí, pero ¿quién es el profeta? Mire, escuche. El profeta es justamente esto que leemos acá. El que en medio de la devastación, ¿sí? En medio del desánimo, en medio de la soledad, en medio de la mentira, en medio del fracaso, en medio de todas las situaciones difíciles que pueda estar llegando a vivir,